homofobia es el tema central de la novela que vamos a conocer a continuación de la mano de su autora, Ana Boluda. Se trata de Nada que esconder. Ana, bienvenida. Gracias. En primer lugar, Nada que esconder es la traducción castellana de Resamagar, que publicaste el año pasado con Tabarca. Efectivamente. Primero, hablemos de lo que se va a encontrar el lector cuando lea Nada que esconder. Ya hemos avanzado, que es el bullying y la homofobia, pero cuéntanos un poco más de la historia que desarrollas aquí en Nada que esconder. La historia principal del libro, en realidad son dos. Por una parte, el libro se centra en la historia de Gina, que es una chica de 14 años que cambia de ciudad, vivía en Barcelona y pasa a vivir en un pueblo mediano, con lo cual llega a un instituto donde no conoce a nadie y tiene que empezar esas relaciones de amistad. Con dos diferencias principales respecto al resto de sus compañeros y compañeras. No tiene móvil, que es una cosa que a los 14 años ya he visto que es todo un drama. Sí, es bastante extraño, de hecho. Y es hija de dos madres. Y tendrá que ver cómo y cuándo habla de su familia diversa en un pueblo en el que aún es una novedad, aún son muy minoritarias y muy poco visibles. Y en paralelo explica la historia de una de sus madres, la cual hace 30 años iba a ese mismo instituto en el cual se supo que ella era lesbiana y lo que eso suponía hace 30 años. De esta manera vemos también la situación actual de bullying y homofobia, pero también todo lo que hemos avanzado en las últimas décadas, que es mucho. La motivación para escribir el libro es precisamente que los chicos y chicas tengan reflexiones, ¿no?, sobre el bullying y también sobre la homofobia, que muchas veces va de la mano también. De entrada, el primer objetivo es hacer visible la diversidad sexual y la diversidad familiar, porque aunque hace 15, casi 16 años que se aprobó la ley del matrimonio igualitario, hay leyes de protección LGTB, en muchos centros a los que por suerte estoy pudiendo visitar, me estoy encontrando con que eso en clase prácticamente no se habla. Y eso en institutos públicos que son a los que yo estoy pudiendo ir. No sé o no quiero saber qué es lo que pasa en centros con una ideología aún más conservadora. En estos institutos que visitas para presentar el libro, ¿te encuentras casos de chicos y chicas que te comentan, que te dicen, pues a mí me está pasando esto, yo tengo un amigo, una amiga que le está pasando? Siempre en todas las sesiones hay alguien que al final viene y te cuenta algo, te pregunta algo, te dice si te puede contactar por redes sociales, te empieza a seguir. Incluso durante la charla que yo realizo después de que hayan leído el libro, siempre ves esas dos o tres miradas en el conjunto de un aula a las que sabes que el libro les ha llegado y les está ayudando a aceptar su propia situación y a enfrentarse al futuro que les espera. Y eso desde el punto de vista de la autora debe ser satisfactorio, ¿no? Ver que el libro es una herramienta muy útil para los chicos y chicas. Esa es la máxima satisfacción. Que les haya gustado literariamente también, por supuesto, pero que les llegue el tema es para mí el objetivo principal. Por supuesto, no olvidemos que un libro, la primera función también es entretener. Sí, efectivamente. De estos temas se puede hablar de muchas maneras. Yo, de hecho, había hecho documentales sobre diversidad familiar también, pero creo que en un libro que tenga una historia, una trama, que enganche con personajes que puedan ser de su edad, con los que se sientan reflejados en algunas cosas, ayuda a ponerse en la piel de esas personas. Habíamos comentado que el libro es una traducción del original, que se llama Resamagar, que ya tiene una trayectoria, como estás diciendo, has visitado institutos y por lo tanto está funcionando, es un libro que ya está aprobado, digamos. Eso parece, es la primera. Yo, de hecho, normalmente lo que escribo es relato corto para adultos. Esta es la primera vez que me atrevía con algo más largo y para un público juvenil. Pero está funcionando también que la editorial se ha decidido a que lancemos la traducción. Recordemos que es Tabarca y esperemos que el libro, en su traducción al castellano, siga funcionando también como en valenciano. Ojalá. Muchas gracias, Ana, por habernos presentado Nada que esconder. Editado por Tabarca. Muchas gracias. Gracias a vosotros.